¿Qué tal? Bienvenidos a Coaching Golf. Ya saben que cada semana intentamos ayudarles a alcanzar sus metas y a cumplir sus objetivos en 30 minutos dedicados a esta joven disciplina que es el coaching y que ya ha cumplido la treintena ayudando a muchos golfistas profesionales y amateurs a mejorar su rendimiento. Pero para esto, lógicamente, hace falta un coach. Ya saben que es ese señor o señora, no se me vaya a ofender nadie, que nos lleva de la mano por ese camino en el que la mente se convierte en nuestro mejor aliado para alcanzar el éxito en el juego y, ¿por qué no?, en nuestras vidas. Aquí en la Radio del Golf tenemos a nuestro coach de cabecera, Mariano Puerta, al que ya saben que además de escucharle con interés, como me consta en este programa, le tienen a su disposición en redes sociales donde es muy activo, ¿eh? Le gusta mucho a mi amigo Puerta esto del LinkedIn, el Facebook, los grupos, en fin, una locura. Bueno, cosa que ustedes, sus seguidores, agradecen mucho y que en la segunda parte del programa les vamos a dedicar tiempo a contestar a alguno de sus comentarios que a través de esta cosa tan moderna de las redes sociales le han hecho ustedes llegar en los últimos días. Mariano Puerta, ¿cómo estamos, amigo? Muy bien, amigo mío. ¿Qué tal están todos? Espero que todos estén muy bien y muchas gracias por estar aquí en el programa, que bueno, tenemos que comentar una serie de cosas, no solamente hablar de las rutinas y del mundo del coaching, sino también efectivamente de las redes sociales y de la repercusión que están teniendo los programas, que a mí me tienen sorprendido, y tú y yo hablábamos de ello, que también a ti, del salto que se está produciendo en el número de oyentes y en el número de lectores, que también hablaremos de eso, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues si te parece, dedicamos esa parte al final del programa y vamos entrando en materia porque, después de agradecerles a todos ellos, desde luego que sigan estos programas y que lo lean también en los posts que pones en LinkedIn, como yo digo, al que eres muy aficionado, pero sí que tenemos que entrar en esa serie de programas que tenemos por delante y que hemos dado en agrupar en algo llamado las rutinas de un jugador de golf exitoso en su juego y en su vida, ¿eh? La verdad es que el titular es para morirse, vamos. Tela marinera, por decirlo de una manera sencilla. Tela marinera y castellano que todavía está bien visto, al menos en esta emisora, ¿eh? Entonces, efectivamente, yo creo que vamos a encontrar una manera de que las rutinas de un jugador de golf sean exitosas para su juego y su vida. Como siempre, ya sabes que los coaches somos muy dados a parafrasear, a utilizar frases de los demás, a veces incluso propias, ¿eh? La idea es arraigar los hábitos, como hablamos en el primer programa, y hacer con ello, por la mera práctica y sin razonarlo, una rutina, ¿eh?, de esos hábitos, ¿no? Como decía, esto ya lo dijo alguien que se llamaba Aristóteles, un chico que está empezando, que aparece mucho también en redes sociales y en posts y en infografías, y dijo: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Evidentemente ahí está el kit, ¿no? Su arraigo dará lugar a esas rutinas que estamos buscando para los jugadores y para las personas que nos estén escuchando, porque también es verdad que nos están escuchando personas que no juegan al golf y que se están interesando al golf con estos programas, que a mí también me está sorprendiendo. Uh-huh. Y que me parece una buena manera de llegar al golf, a través de la Radio del Golf, que para eso tiene ese bonito nombre también, ¿verdad, amigo? Claro, claro, por eso, efectivamente. Bueno, pues, y bueno, sí, fíjate, cuenta. No, me llama la atención lo que dices de que haya gente que lógicamente se empiece a interesar por el golf, porque probablemente ellos han empezado a escuchar un programa sobre coach, o sobre coaching, mejor dicho. Uh-huh. Y claro, se dan cuenta de que aunque nosotros terminamos hablando de una situación en un sitio que es muy verde y arbolado, algunos, otros no tanto, pero que eso se puede extrapolar también, bueno, pues al agrio y árido escenario de una oficina, ¿por qué no, no? Sí, siempre hemos hablado del paralelismo y estamos todos convencidos del paralelismo entre el golf y la vida, y por eso es tan universal todo lo que estamos hablando aquí, aunque nos centremos en la búsqueda de pasar un bonito día de golf, pero la realidad es que lo que buscamos es pasar un bonito día jugando al golf, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y con ese paralelismo, con ese volver a empezar cada vez que hay un hoyo nuevo, con sortear, como ya hemos hablado, esos obstáculos permanentes que surgen en el campo y que muchas veces son inesperados, como la vida misma, esa chuletita que te dejan, ¿verdad?, de vez en cuando y que se posa la bola y que no puedes dropar si no es con penalización, esa
esa maravillosa pisada en un búnker que tenían que haber limpiado y que no hacen y que te está haciendo pensar la posibilidad que vas a fallar el golpe o que vas a tener que utilizar 3 o 4 golpes, pues como la vida, ¿no? Que planificas, intentas anticiparte a los problemas, pero 9 de cada 10 problemas que no pensaste son los que aparecen, ¿eh? Y en el golf es exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos intentando con estas rutinas es la primera y la más importante y la que tiene que ver con todo lo que es en sí este programa, es entrenar la mente. Entrenar la mente para conseguir que se convierta en un aliado. Ya vimos los 5 principios, ahora vamos a ver esas rutinas. ¿Cómo vamos a entrenar la mente? Como a ti y a mí nos gusta, de hecho, y esto lo voy a decir en tela, el culpable de todo esto, o el bendito culpable es tú, que me decías, cuenta anécdotas tuyas, y yo no era muy partidario de ello por aquello de la confidencialidad, pero ya me he acostumbrado y además nunca llego a romper la confidencialidad. Les contaré esa anécdota. Tengo un cliente muy joven, muy jovencito, tiene 15 años para 16, un handicap 3.5. Y aunque yo entré a trabajar con él inicialmente, por el tema del handicap, por la búsqueda de la mejora del handicap, como la vida, pues tenía una serie de obstáculos personales que le hacían no poder afrontar bien sus entrenamientos, no poder afrontar incluso físicamente los entrenamientos, porque había una serie de obstáculos que le limitaban y que no le permitían ni jugar, ni siquiera entrenar. Y en un chaval de 15 o 16 años, evidentemente son sus estudios, ¿no? Entonces empezamos a trabajar ese tema, sus estudios, porque era un hombre que tenía una apreciación sobre él mismo bajísima. Su autoestima era prácticamente nula, y tenía un mal hábito, y que se recordaba permanentemente, incluso irónicamente, se reía de sí mismo. Es que yo no soy inteligente. Tras 3 sesiones trabajando el coaching y haciendo sesiones de coaching, preguntándole, llegando a conclusiones él, no yo, recordando su pasado y hasta dónde había llegado, con notas exitosas, con también con éxitos deportivos importantes que le habían llegado con esa edad a tener un hándicap tan bajo, porque no solamente había conseguido con habilidad llegar a ese hándicap tan bajo, sino también utilizando la estrategia y la inteligencia, sobre todo, que era evidente que la tenía y que se dio cuenta que no era solamente una cuestión de habilidad física, sino que el golf, como todos sabemos, tiene un porcentual incluso más importante por tu actitud mental y tu capacidad de rendir al máximo gracias a tu confianza y a tu manera de afrontar el juego, que se basa principalmente en la mente. Entonces se dio cuenta poco a poco de que había tenido un mal hábito y que el hábito que tenía que empezar a coger era el de darse cuenta que era inteligente. Y empezó a cambiar, empezó a incluir el buen hábito de considerar que era inteligente. Incluso él mismo, tras hablar, tras trabajar, tras preguntarle, llegó a la conclusión de que la mejor manera era recordarse una frase por las mañanas que escribió en su pizarra y que a día de hoy, 6 meses después, continúa leyendo porque se ha convertido en una rutina ese hábito, ¿no? En la cual se recordaba que efectivamente que era inteligente, ¿no? Poco a poco fue ganando en confianza, poco a poco sus resultados fueron mejorando y aquellos exámenes que veía como imposibles de aprobar, imposible de conseguir ese objetivo, pues lo consiguió. Y ahora, aunque seguimos trabajando, evidentemente, ve las cosas de otra manera y su entrenamiento mental le ha cambiado su manera de ser y de afrontar la vida, tanto personal como deportiva. Ya no tiene dudas, bueno, todos tenemos dudas en algún momento, uh-huh. Y su autoestima ha mejorado exponencialmente. Y ahora hemos empezado a trabajar su hándicap de la misma manera, ¿no? De hecho, es una persona que por circunstancias ha continuado trabajando conmigo solo y exclusivamente. Bueno, es que si digo exactamente el tema creo que voy a centrar demasiado a la persona. Se va a reconocer, ¿no? A lo mejor se reconoce solamente él, ¿no? Pero el tema es que
acude a estas sesiones solo y exclusivamente porque quiere acudir a las sesiones. El entrenamiento ya lo hace de otra manera, que se basa mucho, mucho en temas mentales y en otro tipo de rutinas, y continúa trabajando conmigo porque lo más importante que tenía para era eso, que quería seguir trabajando conmigo en el sitio donde lo hago con él, ¿vale? Pudiendo ir a entrenar a otros sitios y tal, ha querido continuar porque tenía especial interés en todo eso, porque le había cambiado la vida. Él lo dice mucho, que le había cambiado la vida, y la verdad es que yo me siento muy feliz por todo ello. No en sí, porque a todos nos gusta de vez en cuando que nos echen unas flores, sino porque realmente me había, como siempre, involucrado muchísimo con este hombre tan joven, ¿no? Porque yo creo que hay que hacerlo así, lo que hablábamos, ¿no? Si eres médico, no es cuestión de ser técnicamente perfecto, sino también saber ayudar a las personas emocionalmente, que al fin y al cabo, cuando tienen un problema, tienen un obstáculo, tienen una enfermedad, lo que necesitan es que te involucres emocionalmente, a pesar que a veces te lleves los problemas a casa, pero bueno, esa es otra historia. Y esta anécdota es la que ilustra toda esta situación de que estaba comentando de entrenar la mente, ¿no? De cómo entrenar la mente con hábitos sencillos, hábitos que te permitan llegar a esa rutina, ¿no? El primer hábito, y lo vamos a utilizar a lo largo de toda la serie de estos programas, es disfrutar haciéndolo, ¿no? Si tú lo que tienes es una manera de entrenar tu mente que te produce tortuosas situaciones, recordar extraordinarias recetas, iría en contra de los principios. Los cinco principios, que para eso los dimos en los anteriores programas, se basan, y como colofón final, en pasar un bonito día de golf, como tú dices, ¿no? Entonces, también para pasar ese bonito día de golf, lo que tenemos que hacer es disfrutar, ¿no? Disfrutar haciendo cualquier cosa que hagamos, ¿no? Y para entrenar la mente, lo que hay que hacer es disfrutar, ¿no? No olvido nunca la frase que a mí me ha impresionado desde que la he interiorizado, que decía Bertrand Russell, que al fin y al cabo fue premio Nobel de Literatura siendo matemático y sociólogo, ¿no? Uh-huh. Él decía, tras un estudio de sociología, que la característica universal de las personas felices es el entusiasmo, ¿no? Y qué más que afrontar con entusiasmo un ejercicio que tengas que hacer disfrutando de ello, ¿no? Y haciéndote feliz con ello. Bueno, pues eso es lo que hacía mi cliente, ¿no? Y también mi amigo, porque a pesar de la diferencia de edad, la verdad es que es inevitable, con la buena persona que es, convertirse en mi amigo, ¿no? Y mi cliente se gratificaba mucho al hacerlo, disfrutaba mucho con ello, y poco a poco iba ampliando su autoestima, que en definitiva era lo que estábamos buscando, ¿no? Lo hacía de una manera sencilla, porque como te digo, que es el otro hábito, ¿no? Que hay que hacer las cosas de una forma sencilla. Si yo les doy tortuosas recetas, ejercicios inverosímiles, difíciles de recordar, que tengan que llevar constantemente a su lado, porque si no se les va a olvidar cómo tienen que hacer el entrenamiento de su mente, lo que voy a conseguir es que, primero, que no disfruten, y lo segundo, que abandonen. Oye, te voy a hacer una cosa. Hace unos años había una revista, cuando había revistas de golf en España, claro, ya no queda nada más que una, la que dirige mi amigo Oscar Maqueda, Golf Digest. Buen tipo, señor. Tenía unos manualitos que eran como un cuadernito, que era una separata, y que eso pues se arrancaba de las hojas centrales y tal, y la gente se iba a la cancha de prácticas con su cuadernito y allí intentaban repetir los ejercicios que estaban en el folletito este, ¿no? Así es que no me será raro y no se me antoja extraño imaginarme ya a gente provista de su
lector de libros electrónicos, leyendo los manuales que Mariano Puerta está a punto ya de publicar en Kindle. Lo tengo ahí pendiente de una tontería, pero cuando lo lance el primero van a salir uno tras de otro. Ya, ya salen solos, sí, sí, eso ya va rodado. A botón de los churros y empiezan a salir libros ahí. Exacto, exacto, sí, sí. Además es que lo quiero hacer coincidir con los temas del curso, que ya veremos y tendremos un programa especial de ello, que lo hemos hablado tú y yo también el tema aparte. Sí. Pero bueno, que efectivamente la idea de llevar la tecnología al campo es muy buena idea. Todo el mundo ahora se graba un vídeo y puede ver perfectamente en el momento, porque antes se hacía un vídeo, te lo daban en DVD. Hay que tener mucho cuidado, que hay gente que se graba en vídeo y luego esos vídeos se utilizan en su contra. Por favor, se graban en vídeo vestidos. Nosotros luego contaremos una cosa que es importante, pero no ha sido por ninguna foto deshonesta, pero ya profundizaré, dejo ahí la duda para que vale. ni tampoco especial en la cual aparezcamos en paños menores, que a ti te da mucha risa cuando aparezco en una foto con un pantalón corto también, porque vaya canilla. Exactamente, es que de canilla cómica, vamos a decir. Bueno, es sencillo también poder utilizar esas herramientas tecnológicas en un momento determinado y poder llevar un recordatorio, pero yo pretendo que las cosas sean mucho más fáciles todavía en estos programas y también en lo que les estoy comentando, porque incluso lo que recomiendo como tercer hábito es utilizar nada más que 5 minutos diarios. El entrenamiento te puede llevar tirar unas bolitas 30 minutos, aprovechando una hora, pateando ya hora y media, ir hasta el campo, a no ser que tengas la inmensa suerte de vivir en uno de ellos. Generalmente te lleva un desplazamiento total que a lo mejor se te pone la cosa en 3 horitas, ¿no? Sí, sí. Bueno, se disfruta mucho entrenando, pegando unas bolas, a veces no tanto pateando, que hay que esforzarse y es mucho más. Siempre ves las zonas de ejercicios para tirar bolas llenas y el pat hay veces que está medio vacío, y el approach también. Pero bueno, todo hay que entrenarlo, ¿no? Y para entrenar la mente no hace falta dedicarle mucho tiempo, o al menos inicialmente para tener ese hábito, de que se convierta luego en una rutina. Yo solamente les voy a pedir 5 minutos y hable de ello en su momento, de focalizar los objetivos, pero aquí específicamente es entrenar la mente. Con 5 minutos en principio será suficiente y para algunos con 3 bastará y para otros con 10, más adelante. El protagonista de la anécdota fue poco a poco seleccionando sus necesidades, ¿no? Y las experiencias que tengo similares a estas, que la verdad es que se dan mucho, ¿no? Pues han ido poco a poco buscando esa rutina a través del constante hábito, y el arraigo y interiorización de ese hábito para que se convierta en rutina. Este joven jugador lo consiguió poco a poco, dedicando principalmente al principio, diciendo, bueno, voy a dedicar 5 minutos, tengo que leer esta frase, tengo que pensar en lo que tengo que pensar, en recordar esas situaciones, ¿no? Y eso poco a poco le ha ido generando la rutina, y ya se levanta por las mañanas, ve su frase, hace sus comentarios incluso en voz alta, que ya hablaremos de esto, porque no todo el mundo es de imágenes. Muchos necesitamos además verbalizar las situaciones a nosotros mismos para que lleguen esas imágenes con más fluidez y esas sensaciones. Pero bueno, ya hablaremos. Ya hablaremos. Bueno, 5 minutos es lo que les pide Mariano Puerta para que, bueno, pues reflejen estas pautas que les marca, y yo les voy a pedir 3 minutos para hacer una pausa de publicidad. Un segundito. Ok. Escucha cómo suena el gol. Escucha golfcast.es, la radio del golf. La radio del golf. Sigue toda la actualidad del golf todos los días en doblebogey.es. Torneos de profesionales, amateurs, reportajes y opinión con las firmas más destacadas del golf nacional. Todo el golf lo encontrarás a diario en doblebogey.es. Tu página más golfística.
¿Conoces Defisio? Defisio es una exclusiva clínica integrada por fisioterapeutas especializados en golf. Aquí podrás disfrutar de un análisis biomecánico del swing, pilates y otros tratamientos. Defisio colabora con la Federación Española de Golf y participa en el Tour Europeo. ¿Dónde están? En Golf Park, en Madrid. El teléfono 91-490-0009. Ven a Defisio. Mejora tu salud. Mejora tu swing. Presume de ser el mejor informado. Escucha Par 72. Javier Jiménez te acerca a la actualidad del golf nacional e internacional, con entrevistas a los protagonistas de la jornada y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas. Cada tarde a las 8 tienes una cita en golfcast.es, la radio del golf. Golfindustria.es, el portal de los profesionales de la industria del golf en España. Visítanos y conoce el más completo directorio empresarial de golf, así como sus variados contenidos. Si tu empresa puede ser de interés para los campos de golf, date de alta gratis en el directorio empresarial. Golfindustria.es, tu pasarela hacia los profesionales de la industria del golf. Sigue toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid en las redes sociales. Noticias, convocatorias, seguimiento del circuito de Madrid y de la actuación de nuestros profesionales en todos los circuitos europeos. Busca FedGolf Madrid en Twitter y Facebook y participa en nuestros concursos exclusivos para nuestros seguidores de la Federación de Golf de Madrid. Queremos escucharte. Además, en FedGolf TV, nuestro canal de YouTube, podrás ver todos los resúmenes del circuito de profesionales y de los campeonatos de Madrid. Federación de Golf de Madrid. Síguenos. ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiqui Trillo, cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en golfcast.es, la radio del golf. ¿Sabes por qué a la Costa del Sol se le llama la Costa del Golf? Para todos aquellos que empezáis a disfrutar del golf, la Costa del Sol ofrece la mayor variedad de campos y además es punto de encuentro donde se dan cita grandes profesionales, amateurs, seniors, juniors y, por supuesto, tú. Aprovecha los fines de semana y tus vacaciones y ven a conocer el mayor y mejor destino de golf de Europa. Málaga y la Costa del Sol te esperan. No lo dudes, si vienes, vuelves. Golfcast.es, la radio del golf. Bueno, pues estamos de vuelta, nos queda ya un ratito de programa, entramos en el último tramo y como les comentaba al principio, bueno, pues son muchos de ustedes que siguen a Mariano Puerta en redes sociales y que a través de ella les hacen llegar, bueno, pues sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas. Ese es el caso de un instructor y director de un campo en Cali, en Colombia, de Marañón Golf, que se llama Donny Charriá, y que, bueno, pues en estas fechas mantenía con Mariano un cruce de comentarios, ¿no?, en el que le hacía algunas preguntas, alguna yo creo, Mariano, que bastante interesante, ¿no?, y que merece la pena que le dediquemos un minutillo, aunque alguna también te digo que según la he estado leyendo, he dicho, esto nos da para un programa entero o para una semana, sí. Vamos, o sea, porque la verdad es que el amigo Donny tiene aquí algunas preguntas y algunas inquietudes que son muy interesantes, ¿eh?, y que se ve que es un tipo muy interesado en su profesión y sobre todo muy interesado en sus alumnos. Sí, muy, muy, muy interesado en ello. Y yo la suerte que tengo es que también trabajo mucho con niños, acabo de hacer una mención, no niños, sino un adolescente ya talludito de un 80, pero con la edad, trabajo con edades entre 13 años y 18, 19, que evidentemente pues tienen su entorno de estudios, su entorno del golf, su entorno de amistades y también su entorno de padres. Pero ahora hablaremos. Donny me mandaba un mensaje hace unos días. Coincidimos además en ese abanico horario que se produce de vez en cuando porque él se levanta muy temprano, porque yo estaba chateando en Facebook con él a las 7:30 de la mañana. Uh-huh. Evidentemente para él eran las 4:30 de la mañana, pero es que en Colombia a las 5:30 la gente está trabajando, ¿eh? Es una cosa sorprendente que a veces cuesta acostumbrarse a tener reuniones a las 6 de la mañana, pero esa es otra historia, ¿eh? Y él me decía, y lo voy a leer porque es bastante largo,
Decía, buenos días, Mariano, me gustan sus charlas y me apasiono por aplicarlas y hago uso de sus conocimientos y trato de llevarlos a mis alumnos. Hay un tema que me inquieta mucho y es ver a los padres de los niños jugadores, que tienen mucho afán de ver a sus hijos niños ganadores. Y esto se está dando con mucha presión y exigencia sin conocimiento de la mala forma que lo hacen. Si pudiera hablar un poco del comportamiento que deberían tener los padres de los niños deportistas en el golf y en general de cualquier actividad en la que el niño se está ocupando, el buen resultado es el objetivo, pero a veces pienso que el pequeño paga un precio muy alto para satisfacer al padre y al entrenador. Gracias por su aporte a estos padres hambrientos de triunfo, ¿no? Es una constante que está tomando mucha fuerza y veo que afecta mucho a los niños al querer cumplir las exigencias de estos mayores, ¿no? Me volvió a le dije, sí, cuenta con ello, y pero me dijo, bueno, también quería hablar también de otra cosa, ¿eh? De, espectacular el programa 15, lo cual te agradezco, ¿vale? Y agradezco porque ha habido más comentarios sobre ese, y para centrarles les recuerdo que es fue el programa que se salió del golf, aunque estaba dentro del golf, y que hablaba de la necesidad de que de entender lo que está pasando en España, de que gente maravillosamente formada, de un pasado extraordinario y con una formación magnífica, llegan a una reunión y entre dos, un abogado y un titulado superior, no pueden ir a tomarse un café a la espera porque entre los dos no llevan suficiente dinero para comprar un café, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está pasando y le gustó y la verdad es que a mí me dejó también muy gratificado ese programa y me decía que un reconocimiento especial a tu calidad humana, bueno, no sé, seguro que si hablas con alguien... Sí, si habla conmigo ya le pondré yo por eso. Mis pelos. Y gracias por esa generosidad puesta a disposición de esa forma tan sencilla. La humildad no quita lo grande. Un abrazo. Bueno. No me beso porque no me llevo y no te beso porque tampoco quedaría muy bien. Pero te mando un abrazo muy cordial y muchas gracias porque Javier y yo hacemos estos programas con todo el cariño del mundo, con todo el deseo del mundo de agradar y de ayudar. Y la verdad es que ese programa fue especialmente significativo para mí porque se da una serie de anécdotas de amigos muy cercanos y de algo que, como hablamos, está pasando, ¿no? Que se está pasando muy mal en toda Europa, ¿no? Y especialmente en España, que es lo que más conozco, ¿no? Y que se está extendiendo además a otros países que creíamos en principio que estaban bien, ¿no? Y tras esta parte tan especial, y por cierto, en otro programa hablaremos de otro comentario también muy importante sobre ese programa que se produjo en LinkedIn, que me sorprendió que una persona que no conozco hiciera públicamente un comentario tan tan bonito ante 4.000 personas que tiene el grupo, ¿eh? Una cosa increíble, ¿eh? Y él siguió una hora después, a las 8.50 y algo, un poco más de una hora, y me pregunta, pregunta punto, las rutinas deben ser enseñadas o sugeridas y aplicables individuales. Está buenísima esa pregunta. ¿Qué me has dicho, perdona? Que esa es buenísima esa pregunta. Sí, es buena, es muy buena también. A que se haga aplicable de igual forma para todas las personas, grupo de alumnos. Pienso que cada ser aplica su propia rutina de acuerdo con sus parámetros psicológicos muy propios, aunque parezcan iguales en todos, pues en ocasiones lo que funciona bien en mí no funciona en el otro. Gracias. Pues yo voy a empezar, si te parece, por esta última, porque la verdad es que la otra da mucho juego y va a ser recurrente en el próximo programa. Lo que yo no sé, Mariano, si casi no se daría más cuenta que se lo dejaras para el próximo programa y que casi que arranquemos el siguiente programa explicando esta pregunta, porque es que nos quedan 40 segundos y en estos 40 segundos pues no nos queda tiempo, pues sí, sí, más que para de despedirnos. Es que son 30 minutos nada más, y 30 minutos cuando se está tratando de un tema por el que Mariano siente tanta pasión, pues la verdad es que vuelan. Así es que no me queda nada más que agradecer a Mariano, que se siente cada semana aquí conmigo a explicarles a ustedes todos sus conocimientos, a ustedes por seguirlos tan de cerca y cómo no, a todos los que nos hacen llegar su gratitud a Mariano y sobre todo sus inquietudes y sus preguntas, porque gracias a ellas podemos seguir adelante con esta serie de programas. Efectivamente. Don Mariano, muchísimas gracias, amigo. Volvemos en 7 días. Abrazos y besos a todos, especialmente a ti. Cuídate.